procesan los reclamos de representantes comunales del Cantón de San Carlos por la lentitud del proyecto de la nueva carretera. Y este lunes, en conferencia de prensa, representantes de distintos sectores productivos, sociales y de municipalidades, entre otros, pidieron el respaldo de los legisladores de todas las bancadas para que presionen por el avance de un plan para la construcción de la denominada Punta Sur, esto es el tramo Sifón Naranjo, que no tiene aún ni siquiera un prediseño. Este tramo de la carretera no tenemos en este momento absolutamente nada. Nos dicen que están trabajando en el prediseño, pero de las palabras a la acción no se pasa. Y es que para hacerlo se necesita un compromiso, y eso es lo que venimos a exigirle a este gobierno. En la conferencia de prensa de este lunes, la legisladora del PAC, Nidia Jiménez, optó por abandonar la mesa principal, según dijo, cuando se percató de que era para hacer más cuestionamientos a un proyecto que el gobierno busca destinarle todo el financiamiento necesario. Es un proyecto varado, sabemos que es frustrante lo que se ha venido dando, pero el proyecto está caminando. Claro que nosotros no vamos a permitir que, si hay corrupción, tiene que salir en algún momento, pero es una carretera que se inició como una sola y luego se parte en tres pedazos, ocasionando un problema gravísimo en la parte de la confección. La presidenta de la Asociación Pro Carretera estima en 43 millones de dólares el financiamiento necesario para la Punta Sur, por todo lo que requiere en expropiaciones y la obra como tal.